¡Ay, pues a empezar la semana otra vez! Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información, bueno, el IDAIP, si es más rápido. No será el verdugo de los partidos, eso dijo el dire Héctor Carrido Sáenz. Sí, desde el punto de vista de sensibilidad, no sería ahorita correcto que el instituto, que el IDAIP se metiera en un proceso sancionatorio para partidos políticos. Bueno, por esta vez lo perdono. Cumplan sus obligaciones, políticos. Transparéntense. Los que nos hacen cumplir nuestras obligaciones fiscales, los de Hacienda, recibieron unas visitas. Los de la UNTA se plantaron afuerita. Y dijo el dirigente Manuel Contreras: ¡Ma! ¡Pues no sale nadie! Bueno, respuesta totalmente negativa. No ha salido nadie, ni siquiera por sentido común, a ver qué hay afuera de sus oficinas. ¡Sale, nano! ¡No seas cobarde! Segundo, es un movimiento nacional que tenemos. Nos estamos moviendo a los 32 estados de la República Nacional. El país necesita de patriotas de verdad. Eso es lo bueno, aclarar que la República es nacional. Ah, pues no salen porque ellos todo arreglan por el esternés. Se comunican y se platican cosas. Ya saldrán. Digo que ya saldrán los culpables del clandestinaje. Pero de eso, no le pregunten al síndico de Durango, Alfredo Andrade. A él no. Pero el clandestinaje es un delito que está fuera del municipio, que está dentro de la parte del Estado estatal. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Que si es dentro de la parte del Estado, es estatal. Y hay algo que también tiene que quedar muy claro. Que si usted llega malote a urgencias, llegue lo suficientemente malo para que lo cataloguen. Eso se los aclara el dire del Centro de Salud número 1, Francisco Nájera. El 70%, 65-70% son urgencias no calificadas o sentidas. Esto significa que yo siento, para mí es una urgencia cuando realmente el médico la valora y no es una urgencia como tal. Entonces, todo esto hace que la dinámica en la atención en las urgencias se vea entorpecida. Bueno, la situación de las glándulas viene siendo un cuadro glandular, o sea que la situación básicamente es glandular desde un punto de vista de glándulas. No, hombre, pues con razón la atención se ve entorpecida. Fíjense para que capten bien lo que dijo Francisco. Para mí es una urgencia cuando realmente el médico la valora y no es una urgencia como tal. Clarito va diciendo, es una urgencia cuando el médico la valora y no es una urgencia. Eso es una urgencia. Pues con razón se entorpece la atención, pues no la entienden ni ellos mismos. Es más, fíjense en lo que nos llegó en el reporte ciudadano. ¿Y por qué en el IMSS la persona que decide si es una urgencia o no es la asistente sin ninguna preparación en atención hospitalaria? Me ha tocado ver casos que realmente ameritan atención inmediata y hacen preguntas incoherentes, por lo cual se da uno cuenta que no tienen preparación, ya que yo soy paramédico. Aparte del despotismo, caso Clínica 50. ¡Ah, pa' famita que se cargan los que hacen el juramento hipocrático! Como dice el juramento hipocrático, en todos los hogares que deba penetrar, lo haré con gusto para cuidar de un enfermo.